principalmente porque se necesitan personas cualificadas para dirigir a este grupo de trabajadores. La estiba y desestiba tradicionalmente ha sido una actividad importantísima, organizada de manera informal desde hace más de 2 siglos en los puertos españoles, y eso ha requerido, con el paso del tiempo y la tecnificación de la gestión de los puertos, utilizar equipos humanos, equipos técnicos, y conseguir una productividad que nos ha hecho ser de los números unos, por supuesto, en Europa y en el mundo. Tenemos varios puertos que son hub importantes de tránsito marítimo, y eso hace que, para que sean muy eficientes, necesitas gente preparada para dirigir el ingente y la actividad. Un puerto es un lugar que no para las 24 horas del día, de los 7 días de la semana y el año entero. O sea, se trabaja mañana, tarde y noche, sábados, domingos y fiestas de guardar. Y por eso es necesario que haya gente muy preparada y que entienda la actividad profesional desde una perspectiva de dirección.